Coín, la despensa de Málaga. ¿Cuántas veces habremos oído esa frase que nos suena ya a tópico, a algo manida y que parece traída de tiempos lejanos? Sin embargo, la realidad de nuestro municipio está más próxima a esa sentencia de lo que pensamos. En los últimos tiempos ha resurgido, y con fuerza, el sector agrario y de su mano el de la transformación de los productos de la rica huerta de Coín. La principal diferencia con la época dorada de la agricultura coineña es que ahora nos encontramos con empresas locales capaces de elaborar un producto listo para su consumo con la inmejorable materia prima que ofrece nuestro entorno. Ese es el caso de Coín pa' comérselo, una pequeña empresa local que ahonda sus raíces en la tradición de las industrias de chacinas y embutidos y que da pasos firmes en el sector agroalimentario que tanto auge está adquiriendo. Nuestra empresa tiene un recorrido antiguo. Realmente nuestra empresa siempre se ha dedicado a la fabricación de embutidos y siempre respecto a productos del cerdo. Desde hace unos años, pues como hemos ido observando, la mayoría de la gente pues está apostando un poco por una alimentación más sana, y entonces fue cuando empezamos nosotros a enfocarnos de alguna manera en hacer algo pues ya con temas veganos, con vegetales, también aprovechando en el lugar en el que nos encontramos, en el Valle del Guadalhorce, que es la despensa de la zona por su gran variedad en frutas, verduras, su calidad, y empezamos a plantearnos conservar de alguna manera ese tipo de productos que tiene muy corta duración. Y ahí fue de alguna manera como empezamos. Empezamos con el dulce de tomate huevo de toro, que es una variedad de tomate gourmet que tiene mucha fama entre los grandes cocineros por su sabor, pero sí es verdad que es un tomate de muy corta duración y sobre todo el que más. Y de alguna forma estuvimos ensayando un poco y sacamos el dulce de tomate, que es una textura como el dulce de membrillo, por poner un ejemplo, pero hecho con tomate huevo de toro. Y de esa forma fue como salimos con el primer producto. Ese fue nuestro primer producto. Nuestra idea es que vaya evolucionando también con el tipo de alimentación que más se va demandando. Sí es cierto que se sigue consumiendo, por supuesto, productos embutidos, chacina, demás, pero también es verdad que hay una preocupación por todo el mundo, por comer cada vez más sano. Y de alguna forma nosotros tenemos esos productos sanos aquí en la zona del Guadalhorce, y de alguna forma pues también incentivar el movimiento de este tipo de alimentación. Empezamos con un personal pues pequeño, porque claro, no teníamos una demanda, pero sí que es verdad que ahora para hacer frente a pedidos pues sí, tenemos que empezar a contar con muchas personas, no solamente de mano de obra con los productos, sino logísticamente y todo. El huevo de toro es un tomate que no tiene semillas, que tiene mucha agua, entonces es perfecto para que tenga una textura muy fina. En cuanto lo prueban se nota que no son los grumos de otro tipo de fruta, como puede ser por ejemplo el membrillo. Con otro tipo de tomate no saldría esa textura. Por eso es tan demandada en cocinas y en chefs y se mueve mucho en el mundo gastronómico. Rápidamente, desde que este producto salió, pues fue demandado pues por las buenas y las grandes cocinas de Málaga, sobre todo, que es donde se conoce más nuestro tomate. El tomate también lo tenemos pues en gazpacho, triturado, lo solemos conservar pues de muchas maneras, en tomate frito. También sacamos variedades del dulce de tomate, más gourmet, con jengibre, para salsas,
siempre para utilizarlo tanto en cocina, también se utiliza en pastelería, el sirope también lo sacamos. Hemos sacado diferentes texturas y diferentes formas de cocina, que se puede utilizar pues tanto en acompañamientos de salsas como en pastelería, incluso en rellenos. Nuestra mermelada también es demandada, vaya, que se hace igual. Nuestra cocina realmente es un laboratorio constante. Además de que cocinamos de diferentes formas las verduras, también conservamos las frutas enteras de forma natural, sin ningún tipo de conservante y sin azúcar para nada, es totalmente natural. Siempre estamos probando diferentes texturas porque también depende muchas veces de la maduración de la fruta. Pero siempre nuestra intención es hacer una conserva que no tenga ningún tipo de conservantes ni colorantes, con la fruta en su color más auténtico y siempre intentando que salga algo innovador. Dentro de la mermelada de tomate la hemos fabricado con jengibre, con especias, hemos hecho también diferentes tipos de pistos. El tomate huevo de toro también lo hemos conservado con aceite virgen, triturado, nada más que para untar en el pan y siempre intentando que mantengan su color, su textura de forma lo más natural posible. Tenemos cocineros que siempre están dispuestos a echarnos una mano y a ser lo más críticos posible y gente que nos apoya siempre al 100% de una forma pues, muy positiva. Y intentando sacar siempre el mayor provecho al producto. En hostelería pues nos demandan mucho también los siropes, el sirope de tomate, también lo hemos hecho con higo de la reina. Y son para decorar platos, para potenciar sabores, para helados. En restauración somos de lo más demandado. Las texturas del kiwi y de la naranja también en dulce, que decoran mucho los platos y potencian mucho los sabores. Siempre en decoraciones para platos es una de las cosas más demandadas. Vamos a ferias de muestra, sobre todo vamos mucho con Sabor a Málaga. Hay muchos profesionales, blogueros que siempre nos apoyan mucho y hacen platos con nuestros productos. Nuestros patés vegetales tienen mucho juego en la cocina. Las conservas son naturales, por ejemplo, de la fruta, el melocotón. Son productos que siempre aparecen en los platos de grandes cocineros, que además nos ayudan a darnos siempre muchas ideas, pero sabemos que cuentan siempre con nosotros. Nosotros elegimos Coín porque, bueno, de alguna forma es una forma de llevar pues, nuestra tierra y nuestros productos por todas partes y de alguna forma pues que siempre nos conocen, ¿eh? Coín se conoce por todas partes donde vamos y es referente de calidad y es referente de buenos productos siempre. Los Coín nos van conociendo nuestro producto poco a poco. Sí, es verdad que creo que nos conocen más un poco fuera, porque no hemos abierto mucho fuera por la publicidad que nos han hecho y por las redes sociales y todo. Pero sí que es verdad que aquí ya nos conocen y bueno, poco a poco se va probando y se va utilizando todo. Nosotros queremos llegar hasta donde podamos, porque ilusión no nos falta, ganas de trabajar tampoco. Tenemos muchas opciones porque aquí en donde vivimos pues tenemos como verduras para trabajar todas las que queramos, sobre todo muchas ganas de hacer cosas distintas. De alguna forma también queremos innovar
aprovechando que la cocina también está en cambios importantes, pero siempre con recetas tradicionales, siempre dentro de unas recetas tradicionales, utilizarlas pues de forma un poco más innovadora para que de alguna forma pues todos podamos degustar y sobre todo apreciar las verduras de la zona en la que nos encontramos, que la podamos degustar también durante todo el año, poderlas conservar de forma natural y que durante todo el año pues cualquiera pueda de alguna forma tener acceso a ella. Hemos crecido pues la verdad que más rápido de lo que casi esperábamos, porque sacamos nuestro primer producto y rápidamente nos llamaron pues de hoteles importantes de Málaga y sobre todo del exterior. Lo que pasa es que claro, estábamos empezando y no podíamos a un pedido, por ejemplo, de fuera de España, no podíamos hacer los productos porque nos faltaba incluso la instalación adecuada. Pero sí que es verdad que en un año ya, gracias a nuestras instalaciones nuevas, podemos empezar a crecer mucho más rápido. Porque si ha sido rápido prácticamente con una instalación pequeñita de un obrador, ahora que tenemos una fábrica, pues sí que esperamos que la demanda sea satisfecha como hasta ahora hemos tenido. La ilusión no nos falta y las ganas tampoco. Es verdad que es mucho trabajo, pero cuando se hace pues con una expectativa bonita y desde el punto de vista de sacar productos pues de tu zona y que ya somos un conocido y que cuentan con nosotros, nos llaman, eso es un estímulo que nos da fuerza y que vamos hacia adelante. Y como lo mejor de todo esto es verlo, vamos a acompañar a José en el proceso de elaboración de un pisto casero, desde que recoge la verdura hasta que el pisto está envasado y listo para llevar al punto de venta. Una vez en la nave, nos cambiamos la ropa de calle y llevamos la verdura a la sala de lavado, donde arranca todo este proceso. Ahora, una vez haber recibido la verdura, la pasamos a desinfectarla y lavarla, y luego ya pasamos a la sala de triturado. Esto sería un milímetro por litro. Vamos a echar unos 30 litros. Son 30 milímetros. Aquí también buscamos si hay alguna fruta que no está bien. La apartamos. Esto viene directamente del campo. Hoy no utilizamos tomate huevo de toro porque para el pisto, como es un tomate que suelta tanto agua, pues vamos a utilizar tomate de pera, que también es de aquí del terreno, pero no es el tomate botón, ¿vale? El pisto tiene más carne, no suelta tanta agua. Y esto por reglamento tiene mínimo de 15 a 20 días que no esté tratado con productos fitosanitarios, ¿vale? Porque el que nos lo provee ya ha seguido esa norma, vaya, que eso es por ley. Gente de aquí, gente que está comprometida con
Porque esto de parte de esto luego tiene una analítica. Si en la analítica no sale algún tipo de producto que ha utilizado, pues se arriesga que no lo vamos a comprar más. Esto no es. Estamos jugando con la salud de las personas. Yes, my brother. Bueno, ahora vamos a la sala de despulpado y triturado. Vale. Ahora aquí pasamos a despulpar la fruta. Hoy nos toca el tomate, pues le quita la piel y le quita las posibles pipitas que traiga. Sale ya la pulpa limpia, totalmente triturada para trabajarla. Este recipiente sería para los desperdicios y este de aquí es la pulpa limpia. Intentamos que el día que se trabaja con tomates es tomate el día. Bueno, esto no es el día, esto es por semana, vaya. Estamos pendientes de la entrada del mango ahora, esta semana que viene, que ya que está en temporada. Dependiendo de lo que queramos, tiene un tipo de grosor que sacamos, vaya. Un tamizado, digamos. La máquina se limpia a diario, vaya. La máquina se desmonta, se quita el tamizado y esto tiene que estar fregado y desinfectado. Tenemos aquí distintos tipos de tamizado. Si queremos sacar zumo de tomate, pues esto sale lo que es el zumo. Que queremos sacar la pulpa más gorda. Y de aquí pues partimos, vamos, el grosor que quiera. Eso vamos a dar un zumo, lo que pasa es que tiene más, es más gordito, es un grosor. El pisto no interesa que no lleve ni piel ni semillas. La única semilla que luego se le ve al pisto es la poquita que tenga la berenjena. Bueno, pues ya tengo yo aquí el tomate. Y mientras hablaba con Loli, lo hemos preparado. Mientras estaba ahí hablando, pues he preparado la cebolla. Hemos preparado tomate verde y tomate rojo. Perdón, pimiento rojo, pimiento verde. Y la berenjena. Preparamos la receta por separado, como mi madre lo hacía antiguamente, ¿no? Como cada producto tiene su textura, pues la berenjena le damos su tiempo. Todo lo hacemos con aceite puro de oliva virgen extra. La berenjena la tenemos el tiempo que necesita para poner la tierna. Luego hacemos por separado el pimiento verde, el pimiento rojo y luego la cebolla con el ajito, ¿vale? Pues ponemos al fuego esto. Hemos puesto pimienta negra molida y sal. Y vamos a poner un poquito de laurel, sin conservantes, sin nada, porque la conservación se la damos luego en el envasado con cristal y poco más. Siempre me había gustado algo. Es más, nosotros siempre hacemos mucho preparados cárnicos para navidades, pollos rellenos y demás. Y me apunté en un curso de cocina tradicional malagueña y fue donde ahí ya me metí más de lleno en el tema de la cocina. Esto tiene su punto. Hay gente que, por ejemplo, el pisto lo pone todo desde el principio. Eso es cuestión de cómo se haya hecho tradicionalmente en tu casa. Yo siempre lo he hecho así y nos gusta en la casa, pues lo hacemos así. Tenemos recetas también que hemos hecho para hostelería, ¿no? Que nos pide ellos sus recetas. Pues quiero que nos haga, bueno, no sé qué decirte, hemos hecho ahora una salsa mexicana, ¿vale? El productor de aquí de Mía de Coín, es el que le ha suministrado el tomate, ella trajo las semillas, se ha sembrado aquí, y el producto pues sale 100% aquí de Coín, se ha fabricado aquí en nuestra cocina, y es una salsa mexicana, para tomar con nachos y demás. Nosotros tenemos un contrato de confidencialidad y yo te puedo vender un bote, pero lo que es la receta y la forma de hacerla, no, de producirla, no. Tenemos con más restaurantes ese tipo de trabajo, ¿no? Nuestra receta ya la tenemos afinada, digamos, a nuestro gusto, como queremos sacarlo al mercado, lo hemos hecho ante una prueba, ¿no? Tenemos amigos blogueros, gente
he pegado a la cocina, ¿no? Y le damos la prueba, vamos afinando un poco, hacemos un show cooking en familia y vamos a probar la receta y pues mira, pues yo no le pondría, lo afinamos un poquito y ahí vamos. Luego el cliente que viene y trae su receta, pues también se la elaboramos. Ahora estamos pendientes de certificar ecológico, que en 15 o 20 días ya lo tenemos. Con nuestra receta, ahora si viene algún cliente que quiere determinada receta, pues tenemos que certificar la suya. Nosotros normalmente hacemos más tiradas más grandes, aquellas de 110 kilos, que es la que vamos haciendo ahora mismo, ¿no? Simplemente ajustar la cocina, esto es tiempo y temperatura, y esto, los ingredientes, como ya lo tenemos calculado, esto como el que hace de comer para muchas personas. Unos 30-35 minutos, porque ya está todo cocinado, o sea, simplemente el tomate, pero como el tomate, luego allí, al darle la conservación, es que estoy también cocinando, entonces aquí lo dejamos a punto, unos 20-25 minutos. Pues ya vamos a llenar los tarros. Como tú estás viendo, todo artesanalmente. Y ya pasamos a la sala de pasteurizado y esterilizado. Esto lleva un proceso de pasteurizado, ¿vale? 85 grados, 5 minutos, que es lo poquito que le falta de terminarse de cocinar. No, porque si no, haríamos un sobrecocinado, sería todo el producto tierno, sería una crema. Nosotros antes no envasamos con el autoclave, pues entonces hemos tenido que ajustar toda la receta, porque ten en cuenta que el autoclave, al hacerte el pasteurizado, te está cocinando. Entonces te pasas de cocción, ¿vale? Esto uno que tiene, pues la temperatura te la mide a corazón del producto, ¿no? Y es más real, es más fácil de ajustar. Ahora el siguiente proceso que le hacemos es el pasteurizado, para darle la vida útil al producto. Antiguamente lo hacían al baño María y le daban, lo aguantaba el año o los 2 años. Esto, como lleva poco tiempo, ahora mismo pues resulta que la única vida útil que le podemos dar al producto según por ley es 1 año ahora mismo, hasta que no llevemos otro 1 año ya abierto, que el siguiente mes ya lo hayamos analizar nosotros. Pues ya tenemos la máquina cargada, aquí, esto lo dejamos aquí. Ya tenemos el producto en la máquina y ahora estará 5 minutos a 85 grados y luego le hemos puesto que esté 10 minutos a 50 grados para bajar la temperatura, para que luego cuando el bote lo vayamos a trabajar para poner la etiqueta no nos queme. Esto utiliza 20 litros de agua en todo el proceso. Anteriormente, otros equipos que hay, es una barbaridad lo que usan de agua. Esto va enfriando el agua y calentando al mismo tiempo, y le mete presión. Hemos buscado lo último que había en el mercado, estuvimos en la Feria Alimentaria de Barcelona, y esto fue lo que más nos cuadró con nuestra idea que llevábamos, y apostamos por ello. Una vez concluido el ciclo de pasteurizado, solo resta el etiquetado, unas etiquetas que en cada bote nos indican los ingredientes que conforman este producto ya finalizado, la fecha de caducidad y, por supuesto, la marca que garantiza la calidad de este pisto casero.
Con el producto ya listo, solo queda llevarlo al punto de venta. En las cuatro esquinas, en pleno centro de Coín, el supermercado de Cañamero es ya una institución. Y allí Silvia nos explicará cuáles son los productos que podemos encontrar, los más originales, los que piden los clientes, en fin, mejor que nos lo cuente ella. Aquí en la tienda tenemos lo que es la parte de la mermelada, que tenemos lo que son la mermelada de higo de la reina, que son elaboradas aquí con higos del Valle del Guadalhorce. Tenemos también la mermelada de naranja, de mango. La verdad que la mermelada de mango se vende bastante bien. Es una de las más demandadas. Después tenemos la parte de las cremas, que es el de calabaza y la de batata con frutos secos. Y el producto estrella, que es el producto que empezamos a lanzar la idea de Coín para comérselo, que fue con la mermelada de tomate, o lo pueden encontrar también en formato de dulce, que es parecido, similar a lo que es la carne de membrillo, pero lleva menos azúcar y está hecha de tomate de la variedad huevo de toro. Y después en esta parte he puesto unas muestras de lo que son los patés vegetales, que lo hay de garbanzo, de remolacha, de pimientos asados, que ya son más para untar y comer en plan en canapés y cositas así. Y después este verano hemos tenido que hemos lanzado lo que es el gazpacho gourmet, que es totalmente natural y un proceso casero. Cada vez más la variedad que sacamos, porque la fruta, la verdura, la verdad que hay bastante producción aquí en el Valle del Guadalhorce. Entonces empezamos lo que te he comentado antes, con lo que es básicamente basado en lo que es el tomate, y ya de ahí salió la de naranja, la de limón, los temas de los patés, y ahora pues hemos estado con el pisto, el gazpacho, nos vamos adaptando a la fruta y verdura que hay de la temporada. Cada vez, la verdad que poco a poco, a través de sobre todo lo que es las redes sociales, la gente nos va conociendo, y aquí en la tienda la verdad que también. Tenemos clientes fuera que los captamos a través de lo que son las ferias de Sábado Málaga, que durante todo el año vamos haciendo, y la verdad que sí, que poco a poco, es verdad que es un producto nuevo, es algo que no estamos acostumbrados así a consumir, pero la verdad que cada vez tenemos más conciencia. Cuando vamos a las ferias de Sábado Málaga es donde captamos casi mayormente lo que son, no que es un público más particular así de casa, sino captamos lo que es el tema de los profesionales, el tema de la hostelería, los restaurantes, los hoteles, que es realmente donde va enfocado también el tema de a granel de estos productos. Nosotros cada vez que sacamos algo normalmente hacemos eso, lo probamos, lo catamos, vemos qué tal, sabemos también por dónde hay que ir enfocando el producto, porque como es algo nuevo hay que ir probando. La verdad que, como he comentado antes, la mermelada de mango es una de las mermeladas que más nos demanda la gente, vienen a buscarla, y en las ferias también se vende bastante, y la de tomate. Your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor.